¡Vámonos! Que ahora tú. No, espérate. ¿Cómo se ha quedado? Buscador, continuando esta serie de cante sin guitarra, que esto es algo que no se había visto nunca en YouTube, y estoy aquí para brindarles el material que realmente los va a hacer crecer con la guitarra. Vamos a traer letras por fiesta. Afinen bien la guitarra y prepárense porque ahora viene Encarna y les va a cantar un par de letras buenísimas por bulería. Pero suscríbete antes, porque viene mucho más material. Primero lo voy a hacer yo con la guitarra, para que más o menos tengas una orientación. Seguramente haya cosas de marcaje, de pellizco, de armonía, que te preguntarás exactamente cómo son. Si quieres profundizar mucho más, te invito a que vayas a cursos.buscadoresdelaguitarra.com, porque ahí, aparte de un curso completo de técnica, tengo un curso de guitarras por bulerías donde estoy trabajando al detalle todo ese tipo de conocimiento. La base, variaciones de la base, marcajes, cómo llevar el pie, armonía tradicional, armonía moderna, recursos, pellizcos y un montón de cosas más que, sobre todo, lo bueno es que voy a ir actualizando poco a poco. O sea que una vez que adquieras el curso, no solamente te vas a quedar con eso, te vas a quedar con una actualización de por vida. Quiero mostrarte más o menos cómo va la armonía. Voy a acompañar a Encarna de una forma tradicional. Ya podemos buscar algunos reemplazos, pero lo importante aquí es que sobre todo te quedes con el lenguaje de la fiesta. ¿Qué tal, buscadores? Bueno, pues voy a cantar un poquito por fiesta. Voy a hacer así letras así rebuscadas como se hacen en los fines de fiesta, en las cuergas, para bailar. Esto es pura fiesta para bailar, ¿eh? Y para pasarlo bien. El que no sepa bailar va a salir tocando las palmas, bailando y todo, y todo, y todo. Mira, vámonos. ¡Olé! El vídeo fui a dejar con Encarna, pero me gustaría, como es una fiesta, acompañarla con las palmas, así que voy a dejar la guitarra un poquito. ¿Qué, cantamos por fiesta o qué? ¡Abró! ¡Cuatro pares Francisco, cuatro del Carmen! Eso es la fiesta, vamos, yo no soy bailador ni mucho menos, pero es importante el pasárselo bien, el disfrutar, el darse el permiso de compartir, de no competir. Y aquí ya no importa más técnica, menos técnica, más armonía, menos armonía, lo que más importa es reírse, disfrutar, porque esa es la forma en que tradicionalmente el flamenco, los flamencos, los andaluces, la cultura, ha celebrado y ha compartido una alegría o han quitado una tristeza del corazón. Así que, buscadores, sigamos creciendo con la guitarra. Suscríbanse y denle a la campanita porque viene mucho contenido. Y los que realmente quieran dar un paso más allá y seguir trabajando con Encarna, con su hermano José, vayan a cursos.buscadoresdelaguitarra.com, porque hay muchísimo material para que realmente puedas tener todos los secretos para sonar flamenco y crecer con la guitarra. Chao.